Este es el animal conocido como el solenodonte, cuyo nombre científico es solenodon paradoxus, y es un roedor insectívoro que se encuentra en peligro de extinción, pero que en el fin de semana un ejemplar de este fue capturado en el seibo por el agricultor Adolfo Báez Mejía, mientras realizaba sus labores propias del campo. Bueno, tenemos un kunuco allí en la loma del caballo y, y tenemos, ponemos, siempre ponemos un lazo para agarrar guinea, cimarrona. Y ahí el viernes por la mañana hallamos y pájaro cogido en una patica, la patica la. El animal fue encontrado en la loma conocida como el cabao de la sección La Cuchilla de esta ciudad del Ceibo. Y según el agricultor en la misma se encuentran más de esta especie. El año pasado yo vi uno, no podía echarle mano porque se juego en la loma alta del cabao. Y entonces yo no quería matarlo. Y como medio dio pasó para soltar, yo, yo le dije al yo, vamos, a, vamos a llevarlo para la casa, porque como yo nunca visto ese pájaro, vamos a ver si la gente lo conoce. El solenodonte es el roedor más antiguo y el de mayor tamaño de todos los mamíferos insectívoros antillano y el único representante sobreviviente en la región. Entre las características del animal capturado se encuentran que es de buen volumen, siendo su cuerpo menudo y alargado, con unos 30 centímetros, color castaño a rojizo y con pequeñas manchas cuadradas de pelos blanquecinos en nuca. Bueno, por aquí han venido todos los vecinos a, ver, a verlo. Imagínese, ese pájaro nunca lo habíamos visto. La esposa del agricultor afirmó que ahora esta es su mascota, e incluso en el día lo utiliza para pasear. Mira, yo lo, lo veo dentro de una caja de noche, lo guardo adentro, y, y andamos en el día con él poniéndolo Esta pareja humilde de esposos afirma que están en la disposición de donarlo al zoológico, pero que sus condiciones y sus limitaciones no le permiten realizar dicha acción. Bueno, y lo tenemos el animal ahí y si yo si no a, si tuviera la facilidad de al zoológico lo llevaba. Científicos e investigadores de la especie en extinción han establecido que en la actualidad Solamente hay dos especies de Solenodonte, el Solenodonte de la Española Solenodon Paradoxus y el Solenodonte de Cuba Solenodon Cubanus. Ambas especies se encuentran en peligro de extinción. En un reporte especial desde la ciudad del Ceibo para Telenoticias, Odalis Vega.